en béisbol menor aquí en La Ceiba, llegando a su etapa final. Y el equipo Gatorade de Utila está entre los posibles clasificados. El torneo ha ido muy bien. Ahorita estamos en segundo lugar en la categoría AA y en primer lugar en la AAA. El viaje es muy acogedor para los muchachos. Les ha gustado bastante el ambiente de La Ceiba. ¿La preparación que tienen allá es de acorde a lo que practican aquí? Sí, la práctica ya es un poco difícil porque no se puede tener a todos los niños en un solo horario, ya que unos van a la escuela por la mañana y otros van por la tarde. Pero sí se está trabajando para hacer un solo grupo y poder entrenarlos un poco más para hacer también tener un poco más de jugadores de la parte de allá. También se ha invitado a niños de La Ceiba que quieran jugar con Gators, lo pueden hacer también. Ahora, ¿cuál es más difícil la preparación? ¿En qué categoría ha sido más difícil? La categoría más difícil es la AA, ya que son niños menores, ¿verdad? Entonces ya con un niño menor el aprendizaje es un poco más lento y más rápido, perdón, más lento y más difícil que con ya un niño más grande. Para Carlos Alvarado, el torneo marcha de la mejor forma en sus dos categorías en el béisbol menor de La Ceiba. Y agradecidos con Dios porque la Liga Ocalí Rico está funcionando de nuevo gracias a los amigos de Utila. Muchas veces la gente se confunde, cree que cuando viene Utila es un juego amistoso. No, ellos están afiliados a nuestra liga. En la liga ahorita lo tenemos tres equipos, Utila, Delfines y Águilas. Y a pesar de que venimos de lo que todo el mundo sabe, de la pandemia, este año nos reactivamos y hemos tenido un torneo bien competitivo. Delfines va en primer lugar en las dos categorías que estamos jugando. Pero quiero aprovechar para informarle a la gente que a pesar de todo que nos ha costado arrancar, estamos bien agradecidos con Dios porque vamos para Guatemala como Liga Rafael Ocalí Rico a representar a Honduras. Nos llegó una invitación y la hemos aceptado y hemos, con los amigos de Utila y otros amigos que tenemos acá, y muy especialmente con el ministro de Educación que nos está ayudando mucho, quiero que sepan de que él jugó en nuestra liga y ahora que él está de ministro, pues nos está dando la mano con el bus, una ayuda espectacular.